En el 2010 hubo un caso muy sonado alrededor de noticias de tecnología cuando un empleado de Apple, un ingeniero que tenía un prototipo del iPhone 4, fue a un bar. Pasó una noche con sus amigos y se le cayó el teléfono en el bar y alguien lo agarró y dijo, esto es un iPhone que no ha salido. Y se filtraron unas imágenes, creo que en Gizmodo fue la página, si recuerdo bien. Y fue un caos, una controversia espectacular, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese caso. Y acaba de suceder algo similar, ahora aquí en el 2022. Pero ahora un empleado de Google tenía un prototipo del nuevo Pixel Watch que todavía no anuncian, que todavía no existe, que yo ni estaba enterado que Google estaba trabajando en un Pixel Watch. Y fue a un restaurante y lo dejó. Y obviamente lo consiguió de alguna manera Android Central. Seguramente alguien lo encontró, le tomó unas fotografías y se lo mandaron. Y aquí tenemos ya nuestras fotografías casi casi oficiales del primer smartwatch de Google. Está bien interesante estas fotografías. Si están escuchando el podcast, les recomiendo que vayan acá a ver el video de YouTube. Vean nada más esto. A mí se me hizo bien interesante, güey. ¿Te gustó el diseño de aquí del Pixel Watch? Supuestamente se va a llamar. Se ve un poquito como retro. A mi gusto, un poquito. Sí. O sea, el tema redondo y así como que, pues no sé, se ve ahí como que la esfera, ¿no? Como la de Apple Watch, de que se ve cromadita y todo. Se me hace un poquito retro, pero se ve padre. O sea, siento yo que es que, no sé, como que así me lo imaginaba. O sea, si Google iba a sacar un reloj, me lo imaginaba. Así te lo redondo. Imaginabas. Sí. Pues que tradicionalmente los relojes son redondos, sí, sí, ¿no? Exacto. Y es bien interesante ver esto. También, yo también creo que tiene muchas similitudes con el Apple Watch. O sea, cómo están los botones, lo cromado, la parte de atrás. Seguramente aquí tiene el sensor para medirte el corazón y todas otras cosas. No tenemos mucha información, obviamente, de qué va a tener o sus funciones. Pero el hecho de que se filtre un producto tan grande, de una empresa tan grande, de esta manera, es ridículo, güey. O sea, ¿cómo sucede esto? Sí. ¿Qué tan despedido está el güey que dejó su prototipo del Apple Watch en un restaurante, güey? Sí, sí, sí. Sí está... No sé, digo, está... No, no sé. O sea, como que hasta parece como que nomás para crear hype. No, o sea, que... Pues igual y fue intencional, tienes razón. Igual y o sea... está acá la teoría conspiratoria de... Oye, igual y lo plantó ahí Google para crear hype. Tienen un evento que ya anunciaron que es mayo 26, que supuestamente se espera casi todo, parece indicar que en este evento van a anunciar el Apple Watch, iba a decir. En este evento van a anunciar el Pixel Watch. Entonces, pues no sé, igual y si es técnica de marketing o igual y tiene implicaciones de un empleado dijo, llegó con Android Central de, oye, tengo estas imágenes exclusivas, te las vendo. Sí, eso también sucede mucho. Sí. De, oye, tengo acá este producto que nadie ha visto, va a ser un super notición, te va a levantar a ti tu rating en tu página de noticias de tecnología, entonces te doy una lana y te mando unas fotitas del nuevo Pixel Watch que nadie ha visto, ¿no? Entonces también puede ser una posibilidad de cómo llegó a pasar esto, porque a mí se me hace raro, ¿cómo dejas un reloj en el restaurante, güey? Sí, no, no. O sea, ¿en qué momento te lo quitas? ¿En qué momento se te olvida? Y especialmente cuando estás consciente que es algo que no puede estar viendo la gente y... No, no sé, suena un poquito raro el caso para mi gusto. Entonces yo también tengo así mis sospechas de exactamente cómo llegó a pasar esto, pero... Estoy emocionado. Básicamente, yo siempre he dicho, el Pixel es como el iPhone de Android. Entonces el Pixel Watch va a ser el Apple Watch de Android. Exacto. Que va a estar interesante. Y para todos los usuarios de Android, yo creo que este Pixel Watch... Sería un error que nada más funcione con teléfonos Pixels. Yo creo que va a funcionar con otros Android. Entonces vas a poder comprar el Pixel Watch con tu Galaxy S22. Vas a poder comprar el Pixel Watch con tu nuevo Huawei, por ejemplo. Y eso puede llevar a que tengamos opciones más viables y más divertidas en el mundo de Android. Porque el Apple Watch está, pero en otra página. O sea, no hay ningún reloj que se le acerque al Apple Watch, en mi opinión. He utilizado un Galaxy Watch. Usé el de Huawei también, el Mate, no me acuerdo cómo se llama. Y la verdad no hay mucho, no hay mucha competencia. El Apple Watch está muy adelante. Entonces tener más opciones a mí se me hace excelente. Hay muchas cosas que hace bien Android. Hay muchos teléfonos que incluso están mejores que el iPhone. Mejor precio, calidad, tienen muy buenas cámaras. Pero en tema de tabletas y relojes inteligentes, creo que Apple
con el iPad y el Apple Watch. Ahorita todavía no los alcanzan. Esperemos haya más competencia aquí con el Pixel Watch. Yo estoy emocionado de verlo. Si logro conseguirlo, que dudo que lo vendan en México, desafortunadamente. Sí. Pero si logro conseguirlo, por supuesto que le voy a hacer una reseña por allá en Tech Santos. A ti ni te emociona esto, ¿verdad? Fíjate. Ay, ya me conoces, güey. No me emociona como usuario, pero sí como noticia de tecnología. Como noticia de tecnología, como tech youtuber, como lo que sea. O sea, digo, está interesante. Pero sí me llamó la atención eso. Ya lo habíamos platicado cuando, no me acuerdo cuando salió el Pixel, el último Pixel. Creo que sí. Que habíamos dicho, o sea, obviamente, el Pixel es como el iPhone de Apple. Entonces, me llama la atención qué va a hacer Google con este reloj ya existiendo el Apple Watch. Porque, pues, digo, si lo copia o lo hace inferior, pues, digo, pues va a ser uno más, ¿verdad? Entonces, ¿qué claro. le vas a poner para que sea mejor o igual, al menos, que el Apple Watch? Entonces, digo, al menos eso es lo que me llama la atención. Vamos a ver qué pasa, que no sea uno más de los que están ahí en el mercado, ¿no? Ya que tengamos el lanzamiento oficial, por supuesto que los vamos a estar informando por acá en el Top Noticias Tech, ver qué funciones nuevas tienes, ver más detalles de calidad de pantalla, si tiene micrófonos, bocinas, nos metemos ya todo lo que nos gusta saber de estas cosas, ya que tengamos el lanzamiento oficial, muy probablemente en mayo 26.